estamos en Mar del Plata, nos vamos a la Plaza del Agua. Hace 60 años, remeros marplatenses lograban una gesta épica. Acá, después de la puerta, te contamos de qué se trata. Vení con nosotros. Federada Salud, tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos. Cuando estás protegido, vivís tranquilo. Federada Salud. Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos. Conocenos entrando en federada.com. En Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen 2101. Teléfono 492-0790. ¿Cómo estás, Emilio? Mucho gusto. Encantado. Te estaba esperando. ¿Eh? Sí, lo sé. Emilio Cerner, uno de los integrantes de esta gran gesta del remo marplatense, nos va a contar cómo inició su relación con este fantástico deporte. Emilio, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por haber venido. Y mira, te digo, hace tantos años a veces también me puedo olvidar de las cosas un poquito, me olvido de cosas, pero de estas no. A los 13 años fui por primera vez al Club Náutico, con 13 años, con un profesor que era el profesor Vecchio, y nos llevó a navegar, a enseñarnos navegación. Y ahí hice pie en el Náutico. Te di cuenta, tenía 13, 14 años. A veces vos pensás y cómo se van dando las cosas o se van armando, aunque vos no quieras, ¿no? Aparece Alberto Valle. Alberto Valle es un remero que estuvo, compitió en el año 48, en el mismo 48 en Londres, corrió en single en las Olimpiadas de Londres. Y vino acá y eso fue nuestros principios. Empezamos con uno, con dos, tres, cuatro, después hubo muchos cambios en el curso del, digamos, no es de un día para otro, es un trabajo constante, de continuo. En el año 50, ya competíamos. Habíamos corrido una regatita en Necochea, ahí en el Quequén. Después fuimos a Tigre con un 4. En un 4, éramos 4. En las riberas del río Luján se hacían apuestas. Los mismos lugareños, los isleros, toda esa gente levantaba apuestas en las rampas para un bote o para otro y se jugaba. Se jugaba, que después desapareció. Hasta se transmitían por radio, ¿verdad? Yo me acuerdo, Radio Mitre transmitió una regata, me acuerdo. Y esa, ahí fue el inicio nuestro, ¿vale? Con un 4. Quedamos de siempre, mi hermano, yo, Ecker, Schneider, digamos, con distintos timoneles. Y así se creó todo esto. Después se van dando las circunstancias con un trabajo con una técnica muy, muy revolucionaria. No sabían cómo se hacía, pero tampoco lo querían entender. ¿Qué estamos viendo acá, Emilio? Acá estamos viendo, cuando volvimos de Europa, para estas competencias, lo que se está festejando ahora, es cuando el deporte marplatense crearon una comisión para recibirnos. Entonces hicieron este cartel que estaba todo empapelado Mar del Plata, con todo esto. Hablaste del entrenador, del señor Valle. ¿Cómo eran los entrenamientos en esa época? En verano de madrugada y en invierno a la noche, de noche en el puerto. Hoy han cambiado tanto las épocas, hoy es tan distinto. Más, no es que sea sencillo, más sencillo en las soluciones que tienen. En aquella época no teníamos nada en el club, teníamos un solo bote. Y con ese lo entrenábamos. Si se rompía, teníamos que salir en canoa para entrenar. ¿No te das cuenta? Te digo, todo esto, lo que ves acá, lo que vas a ver acá, esto fue creado por la comisión de todos los clubes, de los clubes de Mar del Plata. Los clubes grandes, los clubes de sociedad de fomentos, se han adherido todo a este festejo. Y gracias a ellos, todas estas fotografías, todas estas cosas se han recopilado y es todo lo que han conseguido ellos. Entonces es un recordatorio, ¿ves? Acá tenés los nombres de todos nosotros. Ahí lo tenés clarito, homenaje del deporte de Marplatense al Club Náutico Marplatense. Y los nombres de todo el equipo. Gracias a Dios hoy me están homenajeando a todos y me dan prácticamente un homenaje a mí. Fui parte de esto. ¿Te das cuenta? Fuimos parte de un equipo.
No hubo individualismo. Acá siempre todos iguales y todos para un equipo. Acá no hacíamos deporte individual. Seguimos aquí maravillados en esta historia de estos navegantes, estos remeros marplatenses. Emilio, ¿qué características tiene esta embarcación? ¿En qué sentido decís vos? ¿Características? Es un bote. Características técnicas. Este es un 8. Este es el final de todas las regatas. Es, digamos, como el broche de oro para todas las regatas, porque hay varias categorías en remo. Y generalmente cuando cierran las regatas, se cierra con un 8. Es la más importante por el volumen, por la cantidad que mueve. Y digamos, es la más interesante, es donde se hacían las apuestas sobre estas apuestas. Ahora, cuando lo tocas, ¿qué sentís? Mira, es como si estaría acariciando, no sé, ¿viste? Pero te da ganas. A veces quisiera sentarme arriba y sentirlo cuando me deslice, cuando el agua se desliza arriba del agua. Y es una sensación que lo sentís que te entra por las nalgas, ¿viste? Esa es la sensación del camino que lleva en el agua. Son botes que caminan a 60 kilómetros por hora en regata. Son 2.000 metros que corre, es el bote más rápido, digamos, en competencia. Pasaron nada más que 60 años. Nada más que 60 años, ¿viste? ¿Seguimos recorriendo? Dale, adelante, adelante. Vení. Los remeros almorzarán con Perón. Cuando veníamos, llegamos, fuimos invitados a almorzar con él. Para mí, si se usó la política, es una cosa, si se usó la política para el deporte, en buena hora, que la política, que sirva para apoyar el deporte, saliendo de si es uno o es otro. ¿Te das cuenta? Lo veo, por eso yo te digo, si vos me preguntás si soy peronista, yo digo sí, soy peronista, pero no me gusta, no hago políticas con esto, no la quiero hacer. Si viene alguien, otro, que me dice, muchachos, ¿qué necesitan? ¿De qué? No importa quién sea. ¿Les vamos a dar esto? Sí, adelante, señor. También, lo vamos a hablar y lo vamos a lanzar al mundo. Pero eso es lo que nos falta, el apoyo del Estado para hacer deporte, y el amateur sobre todo. Para mí es lo que vale, es si esto se divulga, que siempre pidamos ayuda, como te dije, para el deporte amateur. A todos nos cuesta muchísimo. No tenemos ingresos únicamente donde nos apoya el club, ¿viste? Que todos los socios nos apoyan. A un deporte como al otro, como puede ser al tenis, como puede ser, te puedo decir al hockey, ahora o a la vela. Pero se lucha en el amateurismo. Y eso les cuesta al club, porque lo pagan todos los socios. Y mover delegaciones o mover equipos cuestan fortuna. A ver si comíamos pan seco para poder ir allá. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes, muy amables. Y nos veremos en la próxima. Luego de este viaje al pasado, volvemos al presente. Es momento de ir a la pausa, pero al regreso llega el tip de la semana. No te lo pierdas. Sigue Fitness y Salud con más energía. Ya volvemos. Toda esa información que a veces pasás de largo, sabemos de eso. Nutribian te ayuda a cuidarte. Servicio de viandas hipocalóricas de primera calidad. Corrientes 2082. Envíos 492-3482. Conocé Redline Gym. Complemento de pesas, fitness, entrenamiento funcional, crossfit, pilates, actividades para la tercera edad. Atención personalizada en sus dos direcciones. Constitución 7166 y Dorrego esquina Bransen.